Pelota a Eibar, aunque no por mucho tiempo, porque recupera César Gelaber y dice para Gianni Ramani, acabó perdiendo la pelota, recupera 4-2-3-1 del Eibar. Y ese esta temporada, pues como decimos, está aquí. Hay muchos equipos buscando el ascenso directo y solo dos pueden conseguirlo. Y el Eibar la quiere ganar Stoikov, la intentaba bajar. Medio centro recolocado a central. Lo haces no para que defienda. Haciendo el juego hacia la banda izquierda, recibía Salinas. Salinas con golpes de precisión. No es fácil. Era exquisito por parte de Oscar Pinchi. Sí, sí, no sé cómo salió de esa situación. Muy fácil, el centro es bonito. Encuentra en Juanlu Sánchez. Juanlu para Gelaber. Gelaber que rompe línea. Se marcha de uno, de dos, desde el suelo. Golazo. Metían felices. Y conjunto armero. Igualmente, de todas formas, Bautista. Pero nada de nada, vuelve a perder. Estira perfectamente las manos, realizando un paradón muy difícil. En el centro, al segundo palo. Oye, ¿por qué no nos lo ceden un añito más? ¿No? Eso seguro. Que para tenerlo y jugar dos partidos. Claro, mejor que juegue aquí. Cuidado. Es. Uy. Final ya no, si no la van a tirar. Claro, al final se. Rey. Muy bien. Uy. Cuidado al error. Viene Gelavillas, el nuevo Borja, que son parecidos, que miden similar. Hombre, bueno, sí, se puede. Que tengo a un jugador, no sale en ninguna estadística. Por tanto, es muy importante. Roberto López con Gelaber. Gelaber que avanza, juega la pelota para Raúl. Raúl la pica para Gelaber. ¡Ay, pa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el Mirandés y no es el primer gol obra de arte. Acaban de hacer Raúl García y César Gelaber. Es el segundo del encuentro y es un golazo. Marca de van patas arriba los de arriba. No ganan en esta jornada 32. ¿Qué está? De Gaisca, ¿no? Que se van a enfrentar al final como dos espejos. No, un partido bueno. Sabe que en un zarpazo, en un buen movimiento, le pide la pelota a César Gelaber. La recibe Gelaber. Sí. Buen recorte. Se marcha el primero. Distribuye. ¿Qué balón le acaba de meter Gelaber a Roberto López? Roberto. Juego al Mirandés con César Gelaber. Gelaber que controla, que conduce. Autoriza al colegiado que se reincorpore. No alcance de Alfonso Herrera. Vaya partida. Venga, venga, que viene el disco. Larga, intentar tocar, encontrar a los hombres de calidad. Y bueno, pues volver a hacer bien el tira para Salinas. Aparece Gelaber ahora sí como extremo izquierdo. César Gelaber busca el centro. Recupera la pelota Manu García jugando con Gelaber. Gelaber de calidad de César Gelaber en el envío de falta. La pelota con pierna derecha con rosca hacia. A cabecear Venancio, la recupera César Gelaber. Cuidado a la jugada de Gelaber. Gelaber defensa, pierde, pilla Gianni Ramani cuando quería romper ahora en velocidad. Perdió la pelota, recuperó César Gelaber. Barbu con César Gelaber. Qué decir, mis carreras que.